¿Sí? Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial que corresponde al día de hoy, martes 18 de agosto del 2015. Recordemos que estamos en el decenio de acción para la seguridad vial, donde los márgenes de accidentalidad vial a nivel de los países iberoamericanos, latinoamericanos, debería tener una disminución en cuanto a la tasa creciente de accidentalidad. Lo lamentable es que en nuestra región y en nuestro país estamos ajenos, creo, a estos compromisos que han tomado los gobernantes nacionales, ¿no? En este acuerdo en Moscú respecto a la reducción en un 50% en estos primeros 3 o 4 años de vigencia de los planes nacionales de seguridad vial. Esperemos que esto se pueda revertir y, bueno, en realidad hay mucho que discutir respecto al tema de la seguridad vial. El día de ayer estuvimos en la provincia de Canchis, conversando con el alcalde de Sicuani, conversando con el alcalde de Canas, conversando también de igual manera, dialogando con el alcalde de Urcos o de Quispicanchis. En realidad, tuve una visita, ¿no?, con todos los alcaldes para poder ver la posibilidad de formular un plan regional que permita desarrollar aspectos de lucha contra la informalidad, aspectos que tengan que ver con la planificación de la seguridad vial. En ese sentido, por ejemplo, el día de ayer, la Asociación de Transportistas del Servicio Regional del Cusco estuvieron en una reunión que tuvo ciertos abruptos respecto a la orientación que le está dando la autoridad al tema de la informalidad. Interesante, se han llegado a algunos acuerdos en esta primera reunión, ¿no?, donde el señor Edgar Esquivel, presidente de Atrasig, ha manifestado seriamente este problema que se ahonda, que se agudiza con el tema de la informalidad en diferentes corredores, y al parecer esta comisión multisectorial por ordenanza regional no está cumpliendo con el papel de poder reunirse y ventilar estos problemas. En ese sentido, la Dirección Regional de Transportes ha tomado acuerdos bastante interesantes respecto a esto. Por otro lado, lo que está ocurriendo el día de hoy, estos son imágenes de justamente que tienen que ver con la reunión de las autoridades comprometidas al tema de la seguridad vial. Por su parte, en representación del general de la Policía Nacional está el superior de la Policía, Carlos Caparó, jefe de la Oficina de Tránsito. Está también el gerente de Tránsito Vialidad en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco. Está el profesor Darwin Cayo, si no me equivoco, en representación de la UGEL, de la Dirección Regional de Educación. Está el representante de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el secretario técnico del Consejo Regional de Seguridad Vial, a fin justamente de terminar las actividades dentro de la Semana de Seguridad Vial. En ese sentido hemos recogido información bastante interesante. Por ejemplo, la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte no tiene implementado el día perfecto, que básicamente es la implementación de más de 60 inspectores de la municipalidad y efectivo de la Policía Nacional, que están haciendo la intervención de los paraderos con señalización correspondiente a fin de que se respete el uso de los paraderos. Es uno de los temas bastante interesantes que lamentablemente no alcanza información por parte de la Oficina de Relaciones Públicas. Este tipo de acciones, lamentablemente, que van en beneficio del tema de la seguridad vial, no le interesa al jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial del Cusco, lo cual lamentablemente exhortamos desde este medio de comunicación a poder difundir si hay acciones que ameritan una campaña de sensibilización, porque por lo menos no alcanzarle a los medios que tenemos, digamos, y gozamos de popularidad en el sector de transporte para poder ventilar sin ningún tipo de compromiso. Eso también se lo hemos indicado al alcalde provincial del Cusco, a la gerente. Acá no hay ningún tipo de compromiso, ni por spot publicitario, que no es nuestra manera de elaborar. La intención es de que las personas y la población en su conjunto se entere de las acciones que son de beneficio para la sociedad. Por ejemplo, el tema de esta reunión donde fuimos invitados como Instituto de Transporte y Seguridad Vial, obviamente para dar algunas apreciaciones desde nuestro punto de vista técnico. En ese sentido, el día perfecto
realmente tiene un contexto bastante interesante que se realizan todos los martes y los viernes con el tema del uso correcto de los paraderos. Por otro lado, la municipalidad, según información del gerente de tránsito, está realizando en el mes de la seguridad vial la capacitación a 48 instituciones educativas como parte del plan piloto de las patrullas escolares. Por su parte, la Policía Nacional del Perú, el 2 de septiembre, por una resolución que se emitía este año de parte del Ministerio del Interior, se decreta Día de la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial. Con esa intención, se viene organizando la Policía Nacional una campaña de sensibilización de las patrullas escolares, que será este 2 de septiembre, con la entrega de cartillas, volantes, y lo que se está enfocando también, lamentablemente, es la deplorable situación en la que se ha hallado el Consejo Regional de Seguridad Vial. Este parque temático, que ha costado un ojo de la cara, realmente ya a muy poco tiempo de su inauguración, incluso donde estuvo el presidente regional, las autoridades, ya presenta estas deficiencias. ¿Creen que se va a activar con la visita al parque temático por parte de los niños de inicial, no, con estos inconvenientes? Justamente es la reunión para tomar acciones que tengan los correctivos, amigos, para poder implementar de mejor manera este parque temático, que realmente ha sido una desgracia gestión del señor Jaime Cornelio Noriega. Estas son las condiciones, y se ha gastado un montón de dinero, el cual obviamente tiene que tener un significado o una investigación con la intención de que los funcionarios entiendan. No, esta es la deplorable situación. Un niño de 4 o 5 años va a caminar por estas veredas simuladamente, según este parque temático, la señalización hay que cambiarla, no se ajusta a la realidad. Estando en la Dirección Regional de Transporte, no sabemos cómo no tiene ni un plano, ¿no?, en el cual se pueda permitir, digamos, el diseño de este parque temático con situaciones totalmente contraproducentes, ¿no? Este es el estado actual. Esta filmación corresponde hace minutos de la Dirección Regional de Transporte, donde este comité que se viene reuniendo está tomando acciones bastante importantes gracias al pedido del programa. Por ejemplo, ahí están los clavos expuestos con óxido. Esto podría darle tétano a un estudiante del colegio que va a visitar el parque temático, que si bien es cierto, por falta de garantías, no se está prestando ningún tipo de servicio, y esto se va a realizar ya a partir de septiembre, justamente tomando acuerdos para poder hacer toda una reingeniería con este vetusto parque temático que no sirve, que no ha tenido ningún tipo de función, gracias, lamentablemente, entre comillas, gracias a la infuncionalidad y algunos aspectos que definitivamente tenemos que ser muy claros en determinar. El tema de responsabilidades estuvo a cargo de una persona que lamentablemente estuvo lejos de poder volcar experiencia, porque experiencia no la tiene, pero lamentablemente, ¿no?, la Dirección Regional de Transporte en este señor ha invertido, ¿no?, una suma que supera los 100.000 soles por el tema de viáticos, porque se ha dado la vuelta al Perú sobre pretexto de recibir cursos de capacitación que nunca, lamentablemente, ha volcado justamente la experiencia. Si voy como funcionario una capacitación a Lima para poder realizar una pasantía, por lo menos pues voy a replicar esta inversión que hace el Estado conmigo para poder tener, ¿no?, las cosas claras. Lamentablemente, esperemos, estamos pidiendo a la Oficina de Control Interno, a las autoridades, que haga la denuncia formal contra el señor Jaime Noriega Esqueiros, que estuvo como representante del Consejo Regional de Seguridad Vial durante el 2012, 13, 14, donde hay graves problemas. Y este es uno de los graves problemas que hemos encontrado. El parque temático, que realmente está lejos de ser un parque temático, parece que incluso se ha gastado millones o miles de soles en este parque temático y no ha tenido mayor función, ¿no? Y ahora vemos el abandono en el que se encuentra, totalmente abandonado, ¿no?, con una situación deplorable, el cual nos lleva, amigos, y sobre todo pido al Consejo, a los consejeros regionales, a la consejera del Cusco, hacer la interpelación, llamar al Consejo, ¿no?, para poder hacer la investigación correspondiente de los recursos recaudados del Consejo Regional de Seguridad Vial desde el 2012-13, donde se han emitido facturas sin ningún tipo de respaldo tributario, no solamente un recibo que se ha hecho a las imprentas. No hay dineros de este recaudo, no hay facturas, no hay realmente ningún tipo de informe de las actividades económicas que venía realizando este improvisado Consejo Regional de Seguridad Vial, que hoy en día
se viene reuniendo, incluso hemos visto en imágenes al gerente de tránsito, que realmente está convencido de que la nueva gestión, obviamente esperemos que haga un buen trabajo, nuestro apoyo y nuestro respaldo, para que estas cosas se puedan transparentar y podamos llegar, amigos, a la Semana de la Seguridad Vial, no solamente, sino a lo largo de las actividades del año, hacer un trabajo sostenible en mérito a los accidentes de tránsito que tanto provoca daño y perjudica a nuestra región. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial con las imágenes de este parque temático y luego vamos a hablar también del problema que tienen otras provincias. Hemos estado el día de ayer en Sicuani y los transportistas tomaron la plaza mayor de Sicuani, ¿no?, con arengas respecto a la informalidad, a la improvisación y a este plan regulador de rutas de Sicuani, que fue elaborado por una corporación de ingenieros en Lima, que no ha tenido lamentablemente un correctivo. Es más, es un grave problema porque las autoridades se ven con este plan regulador de rutas que no está a la altura de los requerimientos de la provincia de Canchis. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Técnicas vehiculares. Automotriz del Sur, SAC. Somos la primera y la más importante empresa de la región, encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en módulo 1, analizador de gases contaminantes, donde se verifican los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. Módulo 2, certificarán el sistema de luces, así como los accesorios y partes internas del vehículo. Módulo 3. Se evalúa el alineamiento y la suspensión de los frenos. Módulo 4. Se revisará el sistema de suspensión y dirección. Automotriz del Sur, SAC. Trabajamos por su seguridad, salud y nuestro medio ambiente. Por apertura, descuentos y ofertas. Visítanos en prolongación de la Avenida de la Cultura, sin número, a un costado de Supermercados Mega de San Jerónimo. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Juntos volaremos hacia un mundo mejor. Se dice que preguntando se llega a cualquier parte. Súbete conmigo y vámonos los dos. Tu vida está en tus manos. Cuando viajes, no utilices transporte informal. Tú decides a dónde quieres ir. Nosotros te decimos cómo. Es un mensaje de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Cusco, trabajando juntos para salvar vidas. Autodisa está de fiesta. Llévate el modelo que quieras con inicial del 20%. Financiado con tu Banco Santander. Todos los modelos 2015 con descuentos. Llévate el nuevo Sorento. Confianza y tecnología sin límite. Desde $29,640. Nuevo Picanto, desde $9,450. Nuevo Río Sedán Motor 1200, con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth, desde $12,640. Nuevo Cerato Sedán Motor 1600, desde $16,140. Gran Carnival 2015, 4 filas de asientos. Crea tu propia historia, desde $33,640. Llévate tu vehículo con financiamiento, desde 20% inicial, 5 años de garantía, 100.000 kilómetros de recorrido, solo en Autodisa, Avenida Arcilaso 511, Huanchac, Paradero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28, Real Plaza, Cusco. Autodisa, concesionario autorizado de la marca Kia. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru.
moderno centro de revisiones técnicas vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupajamaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupajamaru. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Vamos a hablar en esta oportunidad de nuestra visita a la provincia de Canchis. Estuvimos con su alcalde, el señor Manuel Biskovic Álvarez, quien es alcalde de la provincia de Canchis. Justamente ese recorrido en horas muy temprano, con la intención de poder conversar con él, ¿no?, y alcanzarle algunos aspectos. Esto al llamado también de un sector de transportistas que informaron a nuestro medio de comunicación que habían graves problemas, ¿no?, que tienen que tener un contexto, obviamente, de solución por parte de la autoridad. ¿Qué está pasando en la provincia de Canchis? Tienen un plan regulador de rutas que lamentablemente no sirve y ha sido realizado por la Corporación de Ingenieros del Perú, el mismo plan regulador de rutas o la misma empresa que realizó el plan regulador de rutas del Cusco, ¿no? Eso es, bueno, con eso ya nos enteramos de varios aspectos bastante lamentables. Justamente ingresando ya a la provincia de Canchis, a Sicuani, ¿no?, son imágenes del transporte, el tránsito que hay en esta ciudad con respecto, por ejemplo, al tema de las mototaxis, el ordenamiento de las mototaxis, el tema del transporte urbano e interurbano. Por ser una provincia de articulación en sus cuatro extremos, ¿no?, se convierte en una ciudad, Sicuani, estratégica del intercambio económico respecto a diferentes provincias que tienen ganadería, agricultura. En ese sentido, bueno, es de más indicar que Sicuani tiene características bastante especiales. Y vamos a escuchar más adelante las declaraciones, la entrevista. ¿Por qué nace este conflicto? Este es el presidente de esta asociación, ¿no?, a quien obviamente le vamos a escuchar respecto a estas graves denuncias contra la autoridad municipal. Escuchemos. Cambia el... escuchar claramente esta denuncia que se hace contra los funcionarios de Sicuani respecto a que estaría campeando la informalidad. No ha habido incluso peleas, broncas entre transportistas que se han agredido. Al parecer hay superposición de rutas en dos empresas. ¿Pueda la otra empresa cumplir? A ver, vamos a retroceder para poder escuchar mejor a nuestros, el tema
de la denuncia de los transportistas. Mientras corregimos estos errores domésticos, que lamentablemente no son como consecuencia de tener un programa en vivo, el cual esperemos superar en los próximos días para tener un programa ok, sin ningún tipo de dificultad, amigos, a través de TV Sur, esperemos también de que este tipo de denuncias las puedan canalizar al programa para poder acudir a las provincias. Las provincias tienen su propia complejidad en su sistema de transporte. Estamos hablando de que en Sicuani hay empresas de transporte que han incrementado su flota. Según este plan regulador de rutas, por ejemplo, la empresa Belén tenía 10 unidades dentro del proceso, pero ha incrementado a 20, lo cual obviamente y es un grave problema el cual incurre esta situación. Escuchemos qué dice el dirigente de esta empresa con la queja al municipio provincial. La otra empresa cumplir la ruta tal conforme lo dice el plan regulador. Señor Richard, el día viernes los conductores y cobradores encabezados por la señora gerente han agredido al señor Julio juntamente a una menor de edad llamada Norma, a la cual los han maltratado hasta llevarlos al hospital. Hoy se encuentran en la ciudad del Cusco en una situación muy mal, pasando su médico legista. Nosotros ya hemos hecho muchos plantones, muchas movilizaciones y siempre hemos tenido la mesida de las autoridades. Siempre nos han prometido que ya en esta semana, en tal día, esta vez ya no nos vamos a mover, señor Richard, hasta que la autoridad disponga en el acto, hoy día. Si no, no nos vamos a mover, no vamos a permitir una mesida más. Hemos tenido una reunión con el doctor Julber, en el cual el señor se comprometió a ordenar, porque ahora ya es gerencia, antes era subgerencia, con el cuento de que la subgerencia no tenía autonomía, que los inspectores no tenían la autoridad para poder implantar un acta del municipio con todas esas medidas, nos han tenido. Hoy, ahora es una gerencia. En este caso, como gerentes debían ser autónomos y los inspectores tienen autonomía para poder implantar un acta. Pero ahora, ¿cuál es la medida? Está judicializado, está judicializado. Tenga presente que una persona como un juez no va a permitir que una empresa trabaje en la informalidad, ni tampoco que camine por las rutas que ellos quieran caminar. La lucha continúa, ni un paso atrás, la lucha continúa, ni un paso atrás, la lucha continúa. Pueden apreciar y vamos a dejar las imágenes, por favor, no se vayan las imágenes. Esta es la movilización de los transportistas. Volvemos al plano de las imágenes, mis estimados amigos, para ir dando cuenta de lo que está ocurriendo. Este es justamente momentos previos a la toma de la plaza de armas de Sicuani. Todas las unidades, obviamente, apostadas con los cobradores conductores, obviamente no se movían. Ahí está la empresa El Huerto, que también tiene presencia en la ciudad del Cusco, ¿no? El señor, el gerente de esta empresa, ¿no? También es el mismo gerente de la empresa del Huerto del Cusco, ¿no? Ahí están acantonados y obviamente el alcalde provincial ha tenido que dar la cara. Como hemos escuchado, ¿no? Ha habido enfrentamientos, ha habido peleas, agresiones físicas, han golpeado a un conductor de esta empresa, el Huerto, el señor El Huerto, ¿no? Hasta dejarlo realmente en condiciones bastante lamentables, herido, se viene recuperando en la ciudad del Cusco, al igual que la cobradora. O sea, ha habido graves problemas, el cual ha motivado justamente a movilizar todas las unidades y dejarlas en la municipalidad provincial de Canchis, con la intención de ser escuchados tanto por el alcalde provincial de Sicuani, perdón, de Canchis, como también por el gerente de tránsito, el doctor Julber del Carpio. Recordemos que el doctor Julber del Carpio ha sido director de circulación terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y sabemos y entendemos obviamente pues que entiende el tema, ¿no? Y luego de este problema que se generó en la plaza de Sicuani, ¿no? Fueron convocados a una reunión. Esto es muy temprano, más o menos son las 6 de la mañana,
¿no? Nosotros nos hemos constituido con nuestro equipo de prensa con la intención justamente de abordar estos temas, no solamente en la ciudad del Cusco, sino también en diferentes provincias, con la intención de poder dar a conocer los graves problemas que hay, no solamente por el tema del tránsito, sino también por el tema de que algunas provincias no tienen planes reguladores de ruta, no están operando en la informalidad, tienen graves problemas, los cuales afectan directamente a la seguridad vial. Estos son los momentos previos. Llegó el alcalde provincial de Canchis y obviamente ha tenido una reunión, el cual ha sido bastante satisfactorio porque se han firmado un acta de compromisos e incluso, fíjense, algunas unidades tienen placas con banda anaranjada, lo cual, bueno, no corresponde al servicio que prestan. O sea, falta mucho por trabajar en las provincias. Ahí está el alcalde y vamos a escuchar justamente algunos de los pasos, algunas de las consideraciones respecto a la reunión del alcalde de Canchis con los transportistas de Sicuani. Escuchemos. A mí bastante me incomoda el aspecto de la violencia. Yo sé que ha habido actos de violencia, por un lado, por otro lado. Está habiendo una... se están enfrentando dos empresas y todos son de interés netamente económico. Y nosotros como municipio queremos que se respete la secuencia del plan regulador, las leyes de transportes, y también las leyes de nuestro país, que es el Código Civil, el Código Penal. Si no respetamos eso, al final el más fuerte va a ganar, ¿no? Pues nunca hay ley por mayoría, sino por reglamento y por orden. Les digo con todo respeto, hermanos, que me siento preocupado de que esto pueda desbordar a más todavía, y esto es un mal precedente para nuestra ciudad de Sicuani. Yo creo que es la primera vez que me hacen un plantón sin la empresa web. Como si nunca les hubiera cerrado la puerta abierta. Hermanitos, yo quisiera que el directivo nos pueda hablar y inmediatamente les saludo. Vamos a reunirnos con la directiva, con su asesor legal. Los demás no se perjudiquen, el trabajo sigue. La directiva debe quedarse acá para que podamos trabajar. Acá está hasta la presencia de la fiscalía, por proyección del delito también está presente. Está la policía. O sea, ¿cuánta gente nos estamos movilizando para terminar un asunto que podemos conversarlo y dialogarlo con mucha facilidad? En ningún momento yo como alcalde me voy a parar a uno o a otro, pero es lo más justo, lo más legal. Yo sé que ha habido sanciones desde la gestión anterior, yo en ningún momento he sancionado, pero tiene que respetarse toda esa secuencia. Entonces, señores directivos, para que haya diálogo, primeramente voy a pedir que se retiren las unidades vehiculares y dejen el tránsito en la Plaza de Armas de Sicuani. Queda abierta la reunión. Justamente, el alcalde provincial, ¿no?, con el fiscal de prevención del delito, hacen el retiro de todas las unidades apostadas en la plaza de Sicuani, el cual estaba perjudicando. Acá hace una explicación sobre el delito, justamente que hay que transparentar también en la ciudad. Ninguna empresa, ningún ciudadano puede interrumpir el tránsito en vías públicas o de acceso público o jurídico. En realidad esto ha sido probablemente una situación bastante interesante para nosotros, ¿no? Conversamos con el fiscal, nos dio todas las herramientas para aquella persona en la ciudad del Cusco que interrumpe, hace sus manifestaciones, también sea pasible de sanciones y denuncias respecto al tema de seguridad, ¿no? Luego las unidades obviamente han seguido su curso, se ha llevado la reunión como corresponde y se llegaron, según el acta que tenemos en manos, a un acuerdo bastante importante, ¿no? Respetar este plan regulador de rutas que le daba como consecuencia a la empresa Belén, ¿no?, la flota de 10 unidades y había incrementado de manera irregular a 20 unidades, lo cual estaba provocando un conflicto por la demanda o por el exceso de capacidad de esta empresa. Por otro lado, también los gerentes o los transportistas de la empresa Señor de Huerto se comprometían justamente a respetar las frecuencias para no dejar desabastecido la oferta respecto a los pasajeros en la ruta que tienen como consecuencia de este plan regulador de rutas que dio justamente los alcances para que estas unidades operen dentro del marco legal.
¿no? Estos son los acuerdos, firman incluso, ¿no?, el Frente de Defensa de los Intereses de Sicuani, que estuvo representado también por, varias personas, el alcalde, la Policía Nacional, el fiscal de prevención del delito, ¿no?, el alcalde provincial, el gerente de tránsito, el doctor Yubler del Carpio. En realidad, salieron acuerdos interesantes de poder justamente, ¿no?, romper estos conflictos que estaban dando como consecuencia incluso la agresión física de los conductores y cobradores de ambas empresas. Y recordemos, en el Cusco sucedió a inicio de este año, ¿no?, y en noviembre y diciembre también agresiones entre las empresas formales e informales, que ahora lamentablemente la figura se repite en la ciudad. Tiene medidas cautelares que lamentablemente les permiten circular hasta que se agote el proceso en el Ministerio Público, lo cual es bastante lamentable, viendo que la anterior gestión debió dejar zanjado estos aspectos con la intención de poder hacer, ¿no?, un inicio del tema del transporte en óptimas condiciones. Ha dejado, ¿no?, como dice, no ha dejado la casa limpia. Lamentablemente, esta gestión está teniendo la labor de poder ordenar la situación en el que se encuentra el tema del transporte en la ciudad del Cusco. Así terminó el conflicto con la reunión de transportistas, propietarios de las unidades en gran número, que se volcaron hasta la Municipalidad Provincial de Canchis, conversaron con su alcalde. Es el momento en el que el gerente de la empresa, señor de Huerto, también hace la exposición con los documentos sustentatorios, y nos han alcanzado justamente esos documentos que tenemos en nuestro medio de comunicación con la intención de poder transparentarlos. Dice, ¿no?, gerente de las empresas del señor de Huerto, es el señor Timoteo Guayani Cutire, quien ha ingresado documentos importantísimos, ¿no? Empresa de transporte Belén Tours es la otra empresa en conflicto, representada por la señora Livia Mamani Velázquez, que se le notifica justamente por tener sanciones, ¿no? Al parecer no se ha tomado en cuenta estas sanciones. Aquí tenemos una notificación de sanción. Dice lo siguiente: previo a un cordial saludo, me dirijo a usted para notificarle con resolución a la subgerencia de tránsito de la Municipalidad Provincial de Canchis. El artículo primero se resuelve aperturar procedimiento administrativo sancionador a la empresa de transporte Virgen Belén Tours. Dicha resolución está contenida en 5 folios, expedientes, o sea, era una empresa ya sancionada, ¿no?, por la subgerencia de transporte y circulación vial. Ese es el nombre que tiene, la oficina que regula la prestación de servicio de transporte, ¿no? Y en esta resolución justamente se resuelve aperturar procedimiento sancionador contra la empresa Virgen Belén Tours, en mérito a los antecedentes y actuados de la presente resolución, ¿no? Se notifica a la administradora, señora Livia Mamani Velázquez, en su calidad de gerente de la empresa Virgen de Belén Tours, domicilio, ¿no?, con la intención de que pueda levantar estas observaciones y se pueda llegar justamente a la sanción correspondiente. Son los minutos y así terminó este conflicto. Creo que ha tenido buen pulso el alcalde provincial de Canchis, el licenciado Manuel Viscovich Álvarez, con la intención primero de conversar. Justamente el término de este altercado que tuvo, ¿no?, los transportistas en la Municipalidad de Sicuani, ¿no?, con el retiro de los vehículos que estaban entorpeciendo el libre tránsito, también como consecuencia de la notificación del Ministerio de la Fiscalía de Prevención del Delito, justamente atribuyendo a las leyes en las que se considera. Escuchemos qué dice el gerente de tránsito, ¿no?, respecto justamente a estos acuerdos. Escuchemos. La empresa también tiene resolución del 2011, tiene resolución del 2013, tiene resolución del 2014, el cual ha sido pues autorizado por la gestión anterior. Lamentablemente nosotros como municipalidad tenemos que continuar con este procedimiento, pero bajo estricto aplicación del decreto supremo 07, que también usted lo conoce. En la actualidad, esta empresa tiene judicializado este procedimiento. Básicamente es en el tema de la modificación de ruta que ellos han, que no estaban de acuerdo. Lamentablemente, miren compañeros, en 2013 se les ha emitido una resolución dándoles a conocer o favoreciéndolos con esa resolución que actualmente, con la ruta que actualmente vienen sirviendo. Pero dentro de la gerencia de obras de la gestión anterior también se dan cuenta de este hecho, que de manera irregular lo han hecho, y les otorgan otra resolución donde les dicen: no, me equivoqué, y te corto otra vez. Pero lamentablemente pues hay un tema legal de por medio.
que la empresa lo ha ejercido. Y creyendo que tiene el mismo derecho, es que lo judicializa. Es por eso que a la fecha todo esto está dentro del Poder Judicial. Haciendo un seguimiento del petito este pendiente, nosotros tenemos conocimiento que está para alegato final. Alegato final de un lapso de acá 90 días que también se puede reportar siempre cuando nosotros como municipalidad conversemos con los señores del Poder Judicial para que esta resolución sea procedente o sea improcedente, y de acuerdo a eso recién nosotros como municipio podamos actuar, ya sea en la suspensión, cancelación, definitiva, no lo sé, pero para eso tenemos que tener este documento. Si es que nosotros en este momento ejercemos de acuerdo a lo que está peticionando usted, compañeros, nosotros mismos incurriríamos pues en abuso de autoridad y estaría pasiva cualquier tipo de denuncia, porque ustedes saben, hay derecho al trabajo también. Lo he dicho muy claro, señor gerente, acá el tema no es que quieran quitarlo de las empresas, de la ruta, no lo sé, sino que trabajen correctamente. Y para eso, tengo que decirlo, está ventilado en el Poder Judicial. Y seguramente en estos días, de acuerdo a las coordinaciones que nosotros vamos a hacer, señor alcalde y su gerente, trataremos pues de conversar de que salga lo más antes posible. Y a partir de ahí, compañeros, si sale improcedente en contra de esta empresa, nosotros tenemos capital a la ley, señores. Y de acuerdo a eso, sí. Si es que hay una suspensión, si es que hay una cancelación, lo vamos a hacer. Pero no podemos actuar antes de eso, por favor, creo que todos tenemos conocimiento de esta. No llegan los acuerdos de poder hacer prevalecer esta sanción a estas empresas. Y así terminó el conflicto, ¿no?, que tuvo en zozobra a la ciudad de Sicuani por varias horas con la toma de la plaza de armas por los transportistas de la empresa de transporte El Huerto. Y parece que esta figura se repite en varios aspectos. El tema de judicializar, o sea, se tiene una sanción por parte de las autoridades y no ven mejor camino de judicializar el hecho para seguir laborando. El caso de las discotecas, judicializan estas intervenciones y lamentablemente siguen, no mientras dure el proceso, trabajando por el tema del libre derecho al trabajo. Pero para el tema de transporte la figura es otra, ¿no? Porque el derecho del trabajo realmente tiene que ser consensuado con el tema de la seguridad pública, lo cual no se ajustaría, según se ha indicado por parte del fiscal de prevención del delito. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, ¿no? Y esperemos tener también información de las diferentes provincias. Las provincias se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web. Estamos en internet en www.cuscosat.com. Esa es la página oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Están nuestras direcciones, está nuestro equipo de reporteros que están llanos a poder visitar todas las provincias. En realidad, levantando esta información, se ha podido evidenciar graves problemas en la municipalidad de Canchis. No solamente este plan regulador de rutas que le ha costado más de 250.000 soles, y lamentablemente han pasado desde el 2012, no 3 años, y al parecer ya colapsó. Realmente una situación bastante lamentable. O sea, invertir más de 250.000 soles para un plan regulador de rutas que lamentablemente no se ajusta al crecimiento poblacional o el crecimiento del transporte o la movilidad urbana en Sicuani, lo cual también tiene que ser, según ha manifestado el alcalde de esta provincia, investigado. Los regidores han pedido también, ¿no?, en esta sesión, ¿no?, transparentar este proceso que se adjudicó a las empresas de transporte que operan en Sicuani. Son varias empresas, obviamente, que están operando, ¿no?, empresas urbanas e interurbanas en la provincia de Canchis. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego de la pausa vamos a hacer algunos comentarios respecto a las peticiones que nos hacen a través del programa. Pausa comercial y estamos a retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur, SAT. Somos la primera y la más importante empresa de la región encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en Módulo 1, analizador de gases contaminantes, donde se verifican los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. Módulo 2, certificarán el sistema de luces, así
como los accesorios y partes internas del vehículo. Módulo 3. Se evalúa el alineamiento y la suspensión de los frenos. Módulo 4. Se revisará el sistema de suspensión y dirección. Automotriz del Sur SAI. Trabajamos por su seguridad, salud y nuestro medio ambiente. Por apertura, descuentos y ofertas. Visítanos en prolongación de la Avenida de la Cultura, sin número, a un costado de Supermercados Mega de San Jerónimo. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SA. Ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAR, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Juntos volaremos hacia un mundo mejor. Se dice que preguntando se llega a cualquier parte. Súbete conmigo y vámonos los dos. Tu vida está en tus manos. Cuando viajes, no utilices transporte informal. Tú decides a dónde quieres ir. Nosotros te decimos cómo. Es un mensaje de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Cusco, trabajando juntos para salvar vidas. Autodisa está de fiesta. Llévate el modelo que quieras con inicial del 20%. Financiado con tu Banco Santander. Todos los modelos 2015 con descuentos. Llévate el nuevo Sorento. Confianza y tecnología sin límite. Desde $29,640. Nuevo Picanto, desde $9,450. Nuevo Río, sedán motor 1200, con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth, desde $12,640. Nuevo Cerato sedán motor 1600, desde $16,140. Gran Carnival 2015, 4 filas de asientos. Crea tu propia historia, desde $33,640. Llévate tu vehículo con financiamiento, desde 20% inicial, 5 años de garantía, 100.000 kilómetros de recorrido, solo en Autoiza, Avenida Arcilaso 511, Huanchac, para Aerosol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28, Real Plaza, Cusco. Autoiza, concesionario autorizado de la marca Kia. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. We'll be right back.
Nosotros continuamos con la recta final de la hora del transporte y la seguridad vial, y lamentable, los accidentes de tránsito no cesan, y justamente en mérito a eso, vuelvo a repetir que se viene desarrollando una reunión multisectorial a nivel de todas las autoridades de la provincia del Cusco y sus representantes, con la finalidad de tomar acciones respecto al tema, por ejemplo, de la semana de la seguridad vial o el mes de la seguridad vial. Bueno, por una resolución del Ministerio de Educación se determina para todas las UGELES a nivel nacional la determinación de poder tener dentro de sus programas de actividades la semana de la seguridad vial. Para el Consejo Regional y otras autoridades que aglutina, ¿no?, a las autoridades integrantes del CORICEVI, se toma como consecuencia, ¿no?, el poder, digamos, alargar esta semana y ser el mes de la seguridad vial, donde se están tomando acuerdos bastante interesantes, ¿no?, que tenemos que de todas maneras darle la información correspondiente. El 2 de septiembre la Policía Nacional va a realizar una campaña de sensibilización, ¿no?, con las patrullas escolares. A partir de las 8 de la mañana en el Centro Histórico del Cusco estarán los niños provistos obviamente de su distintivo correspondiente como integrante de la patrulla escolar el 2 de septiembre para poder alcanzar folletos, alcanzar trípticos, volantes, ¿no?, y hacer un trabajo de apoyo a la policía de tránsito en la dirección de los vehículos en el centro de la ciudad. Por otro lado también, ¿no?, se va a aperturar, amigos, el lanzamiento del mes de la seguridad vial. Esto va a ser el 1 de septiembre en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde se va a informar incluso, ¿no?, las actividades diversas desde la Policía Nacional, la Dirección de Educación, ¿no?, el Consejo Regional de Seguridad Vial, que están justamente en este momento reunidos en la Dirección Regional de Transportes con la intención de transparentar estas actividades. Lo que sabemos hasta el momento es que se está realizando el primer concurso regional de teatro, para los cuales los alcaldes provinciales han sido convocados para que puedan a nivel de sus provincias tener un ganador, ¿no? Las bases ya están publicadas en la página oficial de la Dirección Regional de Transportes, ¿no? La pueden bajar, ¿no?, para poder participar. Esto alcanza a todos los centros educativos primarios, justamente los niveles de primaria, sexto grado, porque los ganadores tienen premios de viajes completamente pagados con todos los gastos a la ciudad inca de Machu Picchu. En ese sentido, esperemos que ha sido un tema bastante interesante, el cual vamos a apoyar. Yo creo que darle un aliciente, la atención a las provincias para que puedan realizar y de manera lúdica, coordinadamente con los colegios, puedan tener un ganador en un concurso regional de teatro de la seguridad vial, me parece bastante alentador. Estas son algunas de las actividades por su parte de la municipalidad. Tiene el día perfecto, los días martes y viernes, con la presencia de 60 inspectores de transporte en todos los paraderos, con la intención de poder también alcanzar el tema de sensibilización del uso correcto de los paraderos y al transporte público urbano e interurbano. Pero lamentablemente, al margen de estas actividades, los accidentes continúan. El día de ayer, nuevamente, hemos tenido un lamentable accidente de tránsito, esta vez ocasionado, provocado por una ambulancia. Ni las ambulancias se libran. La ambulancia del Centro de Salud de Tambobamba, en la provincia de Cotabambas, ¿no?, que trasladaba a la ciudad del Cusco una gestante y otras 4 personas, el día de ayer, en horas de la tarde, cayó un abismo de más de 200 metros aproximadamente en el sector de Chinchaypuclio, en la provincia de Anta, como consecuencia del exceso de velocidad y la falta de capacidad de este conductor, según se dice. El lamentable hecho dejó el saldo de la gestante identificada como Genara Quispe Quispe, de 33 años, muerta. Su bebé por nacer también lamentablemente pereció en el accidente, y el conductor de la unidad, Hernán Astete, y un niño de 10 años que probablemente era hijo de la mujer gestante, ¿no? Lamentable, quedando heridos el cónyuge de la víctima, Bernabé Sierra Villegas, de 33 años, la obstetra Jenny Urquizo, y otro menor de 4 añitos, que han sido evacuados a la ciudad del Cusco, como por las graves heridas, lesiones de este accidente que deja 3 personas muertas el día de hoy en la carretera que une la provincia de Cotabambas en el sector de Chinchaypuclio, con la caída de esta ambulancia. Situaciones como esta, al igual
de lo que ocurrió con un camión recolector de basura perteneciente a la municipalidad de Charate, que realizaba el recojo de residuos sólidos, también cayó a un abismo, a una pendiente de aproximadamente 15 metros, dejando el saldo de 5 personas gravemente heridas y disperso todo el contenedor de basura de la provincia de Charate. También pido a las autoridades, autoridades provinciales, regionales, enfóquense en la capacitación de sus conductores, porque últimamente conductores de serenazgo de los municipios, conductores de la región, de las municipalidades, son los que están provocando accidentes de tránsito como consecuencia de que son contratados por un tema de dedocracia, sin ningún tipo de ver el mérito, el recorrido, su trayectoria o su licencia de conducir, ¿no? El cual tiene que ser obviamente, ¿no?, minuciosamente evaluado, el caso de Libitaca. ¿Cómo es posible que Libitaca, con este accidente de tránsito, ¿no?, incorporó dentro de su personal municipal a una persona que, tomando bebidas alcohólicas, provocó tremenda tragedia, ¿no? Estos casos también estamos alcanzando a los municipios provinciales con la intención de poder no solamente no tener las personas idóneas a través de una evaluación, sino también capacitarlos. Si ya están contratados, hay que capacitarlos en manejo de la defensiva, sensibilización de accidentes de tránsito, porque están a cargo de vehículos oficiales o vehículos del Estado. Están llevando incluso funcionarios o personal de los, digamos, de las municipalidades provinciales de la región. En ese sentido, también esperemos que estas unidades cuenten con los requisitos correspondientes, estén, con las revisiones técnicas, con los seguros contra accidente de tránsito al día, para no tener este tipo de inconvenientes. Por nuestro lado, nos solidarizamos con la familia del señor Bernabé Sierra Villegas, que lamentablemente la esposa y sus dos menores hijos murieron en esta tragedia en el sector de Chincha y Puyo. Esperemos que se alcance. Realmente estamos a disposición de todos ustedes a través de los correos electrónicos que están en nuestra página oficial, o de repente nos puedan visitar si tienen problemas en los seguros de accidente de tránsito, acta de control, infracción de tránsito, sistema de puntos, con un tema de orientación a través de nuestra oficina de relaciones sociales, ¿no?, que es justamente la oficina de los encargados de ventilar y ayudar a los transportistas, conductores, víctimas de accidente de tránsito, para poder coadyugar, darles una asesoría gratuita, legal. Estamos ubicados en la Avenida de la Cultura, carril de bajada, edificio Santa Fe, oficina 301. Entre el paradero Servicentro y Amauta está el edificio Santa Fe, oficina 301, institución, oficinas del Instituto de Transporte y Seguridad Vial y la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Perú. Bueno, llegamos a la parte final. El tiempo nos ha ganado, solamente nos queda. El día de mañana vamos a abordar, tenemos ya las actas de control impuestas por el área de fiscalización de la Dirección Regional de Transportes a Concetur. Las empresas de Concetur, 50 actas, increíble. Sin licencia de conducir, sin documentos, se presta el servicio en el corredor más caro del mundo, con los pasajes más caros del mundo. Se vienen incumpliendo, se vienen vulnerando los reglamentos nacionales, y justamente estas actas de control que han sido impuestas a más de 20 conductores de la empresa Concetur, que vienen operando desde Aguascalientes a Machu Picchu, es un escándalo mayúsculo que el día de mañana lo vamos a enfocar. Parte final, mi nombre es Richard Tribaños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial y quedo muy agradecido por vuestra atención. Hasta el día de mañana. Buenas tardes. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur, SAT. Somos la primera y la más importante empresa de la región, encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en: módulo 1, analizador de gases con